Vale. Hijo de puta. A todas las unidades nos informan de un atraco a mano armada. Agentes en Nomad, respondan. Un robo. Ahí. Vale, no están muy armados. Caballeros, debo pedirles que abandonen el establecimiento. Muchas gracias. Uno, dos y tres. Esperaba que hubiera menos delitos sin Fisk. Menudo optimista. Venga, chao. La verdad es que Parker no sé cómo pudo trabajar tanto tiempo con un incompetente como el otro, tío. Fisk me dio para el pelo con eso. Estuve a punto de usarlo como prueba, pero MJ señaló que había invadido una propiedad privada y que acabaría en la cárcel. La suerte, Parker. Si la misión está en una zona... Agentes cercanos, preséntense en la zona de Bryant.
Vale, ya se ha ido. Pues nada. Porque el mapa tampoco es tan grande. Y dudo que el juego dure una tarde. En plan, con principales, quiero decir. Aquí hay una mochila. He subido de nivel. Eso me interesa. ¡Ay, madre! Quería lavar esta camiseta hace 6 años. ¡Buah! Vaya. Ah, coño. Spider-Man, Spider-Man. Ni no ni no ni no ni. Ni no ni. Ni no ni. Ni no ni no ni no ni. Spidey. Tenemos informes de atracos en la zona. Espérate, que tengo un enemigo peor. El último partido al que el tío Ben me llevó. Tengo que enmarcar esto. Lo quedaría por sus consejos ahora. Señores, ya saben lo que me preocupa: la amenaza a las libertades civiles que suponen el sistema criminal de la... Como no ve nada. Yeah.
Se acabaron los atracadores. Un final feliz. Gracias, Spider-Man. Eres el único con el que podemos contar. Gracias. Tengo que detener ese coche. Vale, no voy a darte 5 estrellas. Como si fuese un puto Uber. Hay que parar. Estos tíos tienen un montón de coleguillas. Vale. Nada como una persecución para hacer un poco de... ¡Arriba! No terminé de rellenar esta solicitud para el Coffee Bean. Seguro que me habrían pagado más que ahora. Por cierto, no, no es por eso. Esta parte del uniforme original de Exocker me enseñó a protegerme de sus descargas. Pero claro, ellos también evolucionan, ¿no? Sí, y de hecho bastante más rápido que tú. Veo un accidente. Parece grave. Podría haber heridos. ¡Aguanta! ¡Spider-Man! ¡Ayúdame! ¡No me puedo mover! ¡Ayuda! ¡Por favor! Todos están bien. Debería dejar que los bomberos hagan su trabajo. Sí. ¡Disculpadme! Vale. Hop. Mi tesis sobre neurotecnología me sirvió para trabajar con el doctor Octavius.
Una agresión. Debo intervenir. No te metas donde no te llaman, cara. ¿Queréis pelea? Es vuestro día de suerte. Ah, Polpito López. ¿Quién queda? Venga, hasta luego. ¿Eh? ¿No es divertido que te peguen? Vaya, pensad en ello un rato. Se me ha gustado. Vale. Jamás pude darle a este prototipo de rastreador el alcance suficiente, pero logré adaptar mis trampas de red con esta tecnología, lo que me vino de perlas. Tremenda mierda, en verdad. Yo hago la traducción de lo que quería decir. Pues abajo del todo. Ahí está. Perdón, emergencia arácnida. No se puede enganchar directamente, pero sí hacer esto. Vale. No me acordaba de que le compré a tía May este globo de nieve. Si amo esta ciudad, creo que es gracias a ella. Puede ser. Lo más probable, la verdad. Acabo de ver cómo hace pop. Paloma. Rino estuvo a nada de matarme, pero entonces le rompí este trozo de su cuerno y descubrí de qué estaba hecho su traje. Aún así no fue fácil vencerlo. La espalda me duele solo de pensarlo. Cuando MJ y yo solicitamos el alquiler, pensé que nos iríamos a vivir juntos. Pero en vez de eso rompimos. A veces vivo en la inopia. Si me gusta el detalle de las lágrimas. Lo he pensado mejor. Quiero decir, por la tristeza, no... porque esté triste.
No lo estoy arreglando. Siguiente recuerdo. La capitana Watanabe me dio su número cuando la convencí de que era de fiar. Se la está jugando. Como se enteren de que me está ayudando, la mandaré al paro. Vale, ya está. Ya está. Pues principal. Viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. Esta valdrá. Ahora se volverá a calibrar el mapa. No he hecho muchas fotos desde que dejé el Bugle. Había olvidado cuánto me gusta. Tengo que estar atento por si hay más que fotografiar. Vale. Joder. Yay. Buenas. Jack Narcis. A ver, un momento. Ay. Es el señor Lee. Hola. Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avísame cuando esté listo y pasaré por allí. Bien, hasta pronto. ¿Cómo estás? Vale, tengo algo de tiempo. Bien. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. La verdad. Me está gustando más de lo que pensaba este juego. De hecho. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo correcto. De puta madre. Hello, marafaka. Si es por el alquiler. Señor Parker, esta llamada es su tercer y último aviso. El desahucio. Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo? El desahucio será el viernes a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Ya. Buenos días. Coño. Me ha enredado. Solo tengo un problema. ¿Qué problema? Hola, señor Lee. Peter, tenemos la fiesta preparada. Ven cuando estés listo. Genial, voy para allá. Escúchame, te me calmas. Te me cal... Hecho mierda. Bendito. Uf. Intento ver el juego, pero... Fisk mantenía a raya estos peleles. Espera, ¿qué es esto que siento? ¿Es que lo echo de menos? ¡No! Vaya.
Ese es muy bueno. Ese es... A ver. Va a tener que subir ahí arriba. A lo mejor. Vale, no. Me toma eso como un no. ¿Qué es lo que necesito? La foto del puente, tío, pero... De una de estas torres, a lo mejor. Sí. El puente de Williamsburg. Una ruta cómoda hacia un lugar en el que no puedo permitirme vivir. Ojalá fueras un ángel para que vueles hacia mí. Confucius Plata. Podría irme bien su sabiduría ahora mismo. Bro. O foto. Mott Street, la calle principal de Chinatown. Turística, pero divertida.